Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso os traigo Road to Adventure. ¿Qué es Road to Adventure? Pues ahora os comento rápidamente según lo que nos dice el Tito Steam, como siempre. Ayuda a Tommy a destruir la corporación demoníaca de Evil Corporations para salvar el entorno, el bosque y sus amigos. Un bello y divertido y duro juego te espera. O sea, se supone que va a ser complicado, va a ser un plataformas que va a ir ascendiendo en complejidad y en dificultad. Vamos a ver a qué nos enfrentamos, pero por la musiquita y todo eso, pues se notan claras influencias ya a Super Mario Bros. Tiene algún toquecito en parte de su musiquita que puede recordar a una parte pequeñísima de algunas de las canciones del Mario Bros. 1 del 85, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a enredarnos más, darle un fuerte like, me he quedado ahí en bucle. Y vamos a disfrutarlo, vamos a ver qué tal está. Bueno, pues hay muchas plataformas que son así un poco, pues que no dan la talla, ¿no? Pero vamos a ver si este, pues, puede estar interesante. Vamos a darle a New Game aquí con el ratón, porque no tiene compatibilidad total con mando. No está en español, pero bueno, tampoco hace falta, porque es un plataformas, pues, típico old school de toda la vida, que no va a hacer falta, pues, saber inglés. Fijaos además cómo empieza la historia, ¿no? Luego no creo que hablemos mucho. Llega la amiga y creo que no mira para otro lado. Vale, muy bien. ¿Y qué ocurre? Nos están contando algo, se supone. O leí yo cuando empecé que el bosque estaba en peligro, que la corporación Evil Corporation estaba haciendo de las suyas y que hay que salvar a nuestros amigos y a los animales del bosque. Poco más. Pero no ha salido ahora la conversación. Habrá sido un bug o algo así. Presiona para saltar. Bueno, que en este caso es otro botón. Me molesta bastante que sea ese botón, pero bueno. Y pulsar bastante fuerte para que más tiempo, ¿no? Para que dure. Venga, pues nivel 1. Introductorio, básicamente, ¿no? Y veis el plataformeo tipo Super Mario sin más. Las monedas. Vaya, qué casualidad. No llego. Hay que apurar ahí en ese salto. Y eso ya sería cojonudo que fuera un banderín, ¿verdad? Sería bastante, bastante acojonante. Pero bueno, no sale el banderín, solo pues es... ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Quiero la moneda! Lo que pasa es que para pillar las monedas hay que apurar mucho. Un corazón, por si nos han pegado. Tenemos 3 toques, por lo que veis, también 6 vidas. No sé si se hacen vida por 100 monedas o no, ya sería bastante calco. En ese caso, y nivel completado, chicos, nivel completado. Así que vamos a conseguir... Vamos al segundo, le damos al botón E en el teclado. Ya os digo que no funciona todo con el mando. Pero bueno, con el mando podéis dirigir y saltar, que es básicamente lo que hace el juego, en principio, hasta ahora. No sé si luego tendremos más cosas. Y si queremos las monedas, pues tenemos que hacer saltos un poco más milimétricos. Pero bueno, de momento no es ninguna locura, ¿vale? Podemos matar a los bichos pisándoles, como los potatos, como de Super Mario Bros. O podemos esquivarlos. Mira, bueno, ya empieza ya un poco los saltos a ser un poco más complejos. Y bueno, me gustan los impactos con los bichos. Hay que apurar para esas monedas, ¿eh? Bueno, a ver, ven para acá. Y claro, te puedes caer ahí. Y eso es vida perdida. Eso está claro. Venga, venga, venga. Punto de control. Y vamos a ver. Vamos a ir por aquí abajo. Lo que pasa es que quiero la moneda que hay ahí arriba. Así que... Uf, uf, uf. Por los pelos casi muero, ¿eh? Para que veáis, ¿eh? Estabais ya deseándolo, ¿eh? Pero bueno, va. En algún momento llegará la muerte. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Segundo nivel superado, la verdad. Easy. Easy. Facilico de momento. Y tenemos también, pues, tiempos, ¿no? Para hacer récords y todo eso. Le damos a la E otra vez. Y vamos al nivel número 3 a ver qué nos encontramos por aquí. Podemos ir por la parte de arriba o abajo. Yo donde vea monedas. Vale. Son monedas por... Ostras, ese parece que va... ¡Tiene un pinchito! Me quiere polcular. Precaución. Bueno, peligro. Pinchos ahí. Bueno, sí, sí, los había visto. Ahí viene el pajarín. Ahí viene el pajarín. ¿Viene el pajarín o no viene el pajarín? Pisar el cuello. Y que no me pillen los pinchos. Que me enchufan. Si queremos coger las monedas, hay que mojarse un poco el culo. Pero vale, venga. Las plataformas se nos dan bien, ¿verdad? Hemos visto que aquí no hay barranco, ¿cierto? Menos mal, ¿eh? Y pajarín, pajarín. Es que pillar las monedas ya es una cosa un poco más complicada. Ese es el lado casi mejor. Pero vamos, de momento los niveles no son ninguna locura.
¿vale? Si controláis un poco plataformas, puedes ir bastante rápido. Y 20 monedas, venga. Seguimos. Nivel número 4. En algún momento acabaré palmando. De hecho, tengo poco tiempo para grabar, chicos, y quería enseñaros el juego. No sé si lo haré entero al final, pero por lo menos digo, venga, 15 o 20 minutillos, igual saco. ¡Uy! Los UFOs esos. Hostia, estos ya saltan, ¿eh? ¡A la suicídate! Bueno, de momento no me han tocado. Voy bien, voy bien, voy bien. Venga, pisa el cuello. Y vamos. En algún momento me veo cascar, ¿eh? ¿Se dirige con la seta? No se dirige con la cruceta, que me gustaría más. Pero bueno, siempre podéis emular un mando, ¿no? Si tenéis algún programa para eso. Y seguimos. Venga, seguimos. No sé cuántos niveles son. Creo que serán 20 y tantos. Esto tiene pinta de que se rompe. Así que hay que reaccionar rápido. ¡Uy, el pajarín! ¿A qué viene otro pájaro? ¿A qué me acabo cayendo una de estas? ¿A qué me acabo cayendo? ¿A qué me acabo cayendo? Un hada. ¿Pero eso es malo? Sí, es mala. ¿Por qué me quieres pegar? Ya empieza a ser un poco más retante, ¿eh? Sobre todo porque... ¡Fu, Dios mío! Menos mal que el impacto me ha echado justo en el cachito que tenía ahí disponible, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Corre, 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 que me tiran cosas. Vamos. ¡Un mago! ¡El de Solomon's Key! Vale, vale. ¿Os acordáis de Solomon's Key? Me cago en la leche, tío. ¡Qué salto más malo! ¿De la Nintendo? ¡Juego difícil, eh! Pero me encantaba. Me cago en 10. Ahora tener que hacer esto. ¿Por qué me caí? Vamos, 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 vamos. Y el mago Tamarit ya no está, claro. Cuando lo hemos iniciado. Hostia, hostia. Mira, ¿os suena? A mí sí. Hostia, ¿quiero las monedas? ¿Realmente las quiero? Sí, sí las quiero. ¡No! Uf, menos mal. Me veía jodido ya, ¿eh? Uy, un corazón. Vale, me hace pupa. Bueno, me arrea, pero no me hace daño. Hay colisión. Joder, ¿te puedes acercar? Cabronazo. Se puede, ¿no? ¿Subir? ¿No se puede subir? Vaya, tiene que ser con el teclado. Ya le he encontrado un problema. Tiene que ser con el teclado arriba. Bueno, va, venga, vamos a pasar de esas monedas porque suena peligroso. Vamos a intentar pasarnos el nivel tranquilamente. Vale, level complete. ¿Cuántos niveles llevamos ya? 5, venga, vamos a por otro más. ¿Esto qué es? Un nivel de bonus. Pone, pero vaya, de bonus nada. ¿Esto es un bonus? Corre, 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 que viene. Mira, 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 mira cómo corre, chaval. Uf, 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 uf. No, tío. Me enchufaron. Me enchufaron, tíos. Lo único que la música es siempre la misma para todos los niveles. Espero que cambie un poco. Quizá cambien entre mundos. ¡No, macho! ¡Qué guarrada! Música, pues está bien, pero genérica.
Vamos. Banderita, banderita. Vamos. Vamos. Y otra de esas. Me cago en 10. Me van a bombardear, pero bien, ¿eh? Y es que además los impactos te tiran. Y como te tiran, pues no puedes cometer errores. Si quieres... Me cago en 10. ¿Pero cuánto tarda esto? ¿O es un bug? ¿O es que me va a llevar aquí al maldito infierno? Bueno, al cielo, más bien. Ah, no, no. Que el camino es bastante largo. Y tenemos un hada tocándome los cataplines aquí. Me cago en 10. Tío. ¡No! Puta. Ahora esperar todo esto. Vamos, venga. Es bastante genérico, pero bueno, puede estar bien para pasar el rato. Cuesta... no sé lo que cuesta. No sé si son 3 euros o algo así, poquita cosa. Pero está bien. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir, lo he dicho. Creo que voy a morir. La leche, tío. ¡Vamos! Uf, quería apurar para que no me pillen la primera bola. Es que están los tempos un poco jodidos, ¿eh? Vamos, mira cómo sonríe. Qué feliz se le ve, pero si estás muerto, estás muerto, deberías estar poco contento. Vamos, 1, 2, 3. Ah, pues mira, había banderín, pero no me reía nada, ¿no? Ya está el mago tocando. Mira cómo corre, no le gusta, ¿eh? No le gusta. Tiran, hola, lo que tira. ¡Ay, Dios! Se hacen daño entre ellos. Acaban de pulir la primera vida. Corre, 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 ya te pillaré, corre, ya te pillaré. Son listos, ¿eh? Mamones. Mamones. Venga, plataformeo ahí, puro y duro. Porque es plataformeo duro y puro. Duro y puro. Pues eso, puro y duro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No me jodas que falta algo. Sí, estamos aquí, ¿no? ¿Y qué? ¿Me tengo que tirar? Pues va a ser, ¿eh? Corre, 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 perra, perra, perra del infierno. Uno. Dos. ¿Por qué le pillan las monedas, eh? ¡No! 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 ¡No, tío! ¡No! ¡Qué cagadón! ¡Mira, lo he matado! ¡Lo he matado! ¡No! ¡Joder! ¡Qué putadón! Va a estar ya la dificultad aquí, ¿eh? Es que hay que saltar bastante más de lo que parece, más cosas. Venga. Como me caiga, me toca volver a empezar, ¿eh? ¡No, no, 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 no! No, tío, pero que ya estaba ahí, macho. Vamos, 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 píllalo.
Dios, mamones. Sus odio. Venga, estábamos al final del nivel fijo. No fastidies. Mira, una máquina de panchitos. Y Coca-Cola y level complete. Y esto... Bonus level 1. Gold in level 25. Bueno, pues... A ver, la cueva. Vamos a la cueva de la loba. Y este lo hacemos como último nivel de momento. Y a ver qué tal está. Hostia, esto huele... Huele chungo. Un demonio. Hostia, pero no está muy ajustado. Mierda, me tenía que haber quedado ahí. Pues ya está, ya está, ya está. Segunda muerte, segunda muerte, segunda muerte. Nivel 6 o nivel 7. Segunda muerte. Qué bien. Al final va a ser un poquito cabrón el juego. Ya ha cambiado la música, por cierto. ¿Y estas llamas me quemarán el culo? Igual les puedo dar solo cuando sean azules. Bueno, no quiero yo probar. Mucha suerte. Vamos, 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 vamos. Hostia, claro, premio, premio. Menos mal que si te dan dos impactos de golpe. Espera, ¿le puedo pisar? No, 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 quieto. Puta. Había un corazón por aquí. ¡Vámonos! Va bastante más rápido, ¿no? Pues que sí, más rápido. Va bastante más rápido de lo que le gustaría a uno, ¿eh? Bueno, a ver, no es una locura, pero espérate a ver más adelante. Es que esto... La polla con cebolla. No quiero. No quiero monedas. No quiero. ¡No! Me ha tirado. ¡Qué cabrón! Se ha dado la vuelta solo para enchufarme. No, no quiero morir. Un pollo. Un pollete. 12 kilos pesaba el cabrón. No, otra vez. No. Es que se da la vuelta al cerdo de él. Exclusivamente para tirarme. Y es que con los tempos que manejo... Es que es lo que hay. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Venga. Ya he muerto un montón de veces aquí, ¿eh? En el juego. Pues tres vidas he palmado. Cuatro. A que no me pasa un nivel. Si es que es lo triste, el tempo del demonio este de los cojones. Ahora, ahora me cambia el tempo. Joder, igual es que tenía que haberlo hecho a otra velocidad. Y la velocidad que he manejado, pues mal, mal, mal. Pisa ese. Vamos a probar si cuando se pone azul. Me cago en Dios, pero si es que parezco retrasado mental. Pero me cago en Dios, Game Over, tío, es Game Over. Vale, venga. He cascado. He cascado, he cascado. Sí, he cascado. Es lo que hay. Muchachos, he cascado. Había un tempo por ahí que me estaba fastidiando bastante. Y es lo que hay. Es lo que hay. No está tan fácil ya, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Lo que pasa es que juraría que no me quedaría tanto para acabar el nivel. Bueno, igual os lo he puesto. Para que os riéis un rato, ¿eh? Que sé que os gusta. Os gusta reíros. Mamonas. Vamos, vamos. Puedo intentar pillar todas las monedas, pero tampoco sé si me van a dar acceso a más cosas. Si voy a conseguir algo, no voy a conseguir nada por las monedas. No, no tengo ni idea. Si os digo la verdad, no tengo ni idea, pero bueno, ahí están. Va a hacer récord o alguna cosa de estas, pero de momento no he visto yo que sea una gratificación impresionante, que merezca tantísimo la pena. Vaya, ya se tuvo que meter ese ahí a tocar la fanfarria. Pues aquí es donde he perdido yo las cuatro vidas que tenía. Cuatro o cinco vidas, vaya. Y aquí es donde voy a volver a perderlas. Como el tempo me pille mal. Ya vi que luego el muñeco que me tiraba
Manejaba un tempo que me pillaba mal, pero si iba... Ahora voy bien, ¿ves? Ahora. Ahora. Joder, pues lo he hecho bien. No sé qué ha pasado antes. No sé qué ha pasado antes. Bueno, me tiró una llama de estas, eso sí lo sé. Me jodió la vida. Vale. Vamos, vamos. ¿Vamos? ¡Vamos, chavales! Pues nada, acabamos de completar otro nivel, el de la cueva. Bien, pues yo creo que vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí si queréis más niveles. De todas formas, igual sigo grabando. Pero si queréis más niveles, decídmelo en la cajita de comentarios. Dadle un fuerte like, que Malone se pone muy contento. Abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita. Y muchas gracias a los miembros que apoyan al canal desinteresadamente y ayudan a que traigamos nuevo contenido, mejor contenido, y podamos tener mejores cosas para el canal y podamos arreglar alguna cosa que se vaya estropeando y cositas así, chicos. Que siempre, siempre viene bien para intentar mejorar todo esto y que vaya cada vez mucho, mucho, mucho mejor. Pues nada más, chicos, pues eso. Lo que os digo siempre, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Venga.